¿Qué tranza, bandita? Espero que les esté pasando bastante, bastante chido. Miren, ahorita traigo un double pack. En esta ocasión tenemos un doble unboxing de la figura de Jason de la saga de películas de Viernes 13. Vámonos directo a ello. Primero vamos a abrir esta que es de el capítulo final. ¿Por qué? Porque esta realmente ya está abierta. Esta figura no la compré nueva. Esta realmente surgió de un trato que hice con una persona. Y lo que le cambié por este fue un pack de carros Hot Wheels. Ese ya lo tenía yo repetido. Y pues lo adquirí a un muy buen precio. Entonces no le vi ningún tipo de pérdida. Dada la explicación, vámonos directo a la apertura. Ahí lo tenemos, 7 pulgadas. Esta cuenta con los accesorios de un cuchillo de carnicero, un destapacorchos ya ensangrentado, probablemente que ya lo utilizó para matar a alguien, una sierra para metal, un hacha que esta parece que aún no la ha utilizado, y un machete. Y aquí está el machete que parece que sí ha sido muy, muy utilizado, seguramente en desmembrar chavos teniendo relaciones en los maizales. Hombre, les encanta. El hacha también tiene bastante buen detalle. A ver, ahorita vamos entonces a ver la sierra, cómo se ve. También se ve bastante bien detallada. Tiene hasta la mariposita esta que se gira para hacer presión. Está bastante bien y también está bastante usada. Vamos a sacar de acá de este lado estos accesorios. Entonces aquí tenemos este destapacorchos. Está algo doblado, tal vez por el calor. Ay, está bastante bien hecho, En serio, tiene bastante buen detalle estos accesorios. ¿Qué más? Aquí tenemos el cuchillo de cocina. El machete de carnicero. Ahí lo tenemos. También está bastante, bastante bien hecho. Vamos a sacar la lápida de Pamela Borges, la madre de Jason Borges. Un plástico un poco parece hueco. No importa porque pues está bastante bien hecho. Por fuera se ve bastante muy bien. Vamos a sacar la cabeza extra de Jason. No sean mal pensados, por favor. A ver, esta se la aflojamos un poco. ¡Diablos, viejo! Es tremendamente horrible. Pobrecillo, hecho en el fierro. Ni metiéndolo en arroz seguramente. Pero está bastante, bastante bien hecho el trabajo de detallado de el esculpido de la pintura. Me encanta, está muy muy bien, muy bueno. Ahora sí vamos a sacar a Jason. Pero para esto vamos a tener que aflojar este alambrito. Vaya, también está bastante bien hecho el trabajo de la pintura. El detallado de el muñeco, el de esculpido. Esta pierna al parecer la tiene un poco floja. ¿Qué habrá pasado? ¿Esa está bien? Sí, creo que está bastante, bastante bien chida esta figurita. Esto es goma. Pues es un plástico blando para que se pueda doblar bien la pierna. Está bastante bien pensado eso. A ver, ¿y este qué tiene abajo de la máscara? Este parece que es como un pervertido. Parece que te está ahí acosando en la calle. En la guagua se siente el olor de tu perfume. El otro sí daba como miedo, pero este sí da como penita. Pobrecillo. Vamos a ponerle mejor la máscara.
Así se ve mucho mejor. También tenemos una mano extra, pero esta no entiendo qué onda. Es exactamente la misma mano, solo que se ve un poco más pequeña. No lo comprendo. Ahora vamos a cambiársela. Bueno, se le batalla un poco, entonces, ¿sabes qué? Mejor no se la voy a cambiar, se la vamos a dejar como está. No vaya a ser que se la vaya rompiendo. Aquí tenemos esta figura de Jason Voorhees. Vamos a poner y regresar a su sitio. Y ahora nos pasamos con esta otra figura, que esta la compré en AliExpress y esta sí la compré nueva. Ahí lo tenemos. Este Jason tiene ahí una cabellera rubia que se asoma por detrás, entonces vamos directo a abrirlo. Y aquí lo tenemos, ahora sí. Como accesorios llegó una hacha de mano, un machete. Este machete está bastante más grande que el otro. Pues no recuerdo exactamente el nombre, pero es una de esas barras de hierro para izar la leña cuando estás ahí moviéndole a la chimenea. Un destornillador y un martillo. No es un martillo, es un pico para la nieve, para irte a escalar. Tiene también una mano extra, que también es la misma mano. También viene con una cabeza extra. Una cabeza que parece estar envuelta en algún tipo de tela o un saco. Solo es la cabeza, no se le quita el accesorio del saco. Qué bobo. También este Jason tiene aquí una chamarra. Parecería como si fuera de piel en la vida de la película, digamos. Pero es un plástico también suave y flexible para poder maniobrar, para poder moverle las piernas y que no nos estorbe. Por aquí abajo nos vemos las botas, ahí luego de NECA y todo ese rollo. O claro, como no les comenté, estas figuras son NECA. Los detalles de las figuras, en serio, me encantan. Me encanta muchísimo esta marca de figuras, está muy, muy potable, muy chévere. Vamos a quitarle la máscara. ¡Diablos! Este tipo también está horrible. Aquí el pegado de los mechones de cabello, la verdad, está bastante... Diría que deja mucho que desear, aunque si le dejamos la máscara, pues no se va a ver tanto. ¿Eh? ¿Qué hago? Aquí tiene como que una bolsa como para llevar cosas. Pues parece que los monos, así como en las películas, no tienen demasiadas cosas físicamente, digamos. Por eso tienen sus accesorios y sus armas. Aquí está el pico este que les comentaba para mover las brasas de fuego, de las de llamas ahí en la chimenea. Ese otro machete que, como les comentaba, está bastante más grande que el otro. Es casi el doble. Este está nuevo, apenas va a empezar la masacre. Aquí tenemos esta hacha que también está nueva, bastante nueva. Lista para cortar algunas cabezas, algunos brazos por ahí. Hijo de su madre, en serio tiene unos detalles bastante, bastante dedicados. Ve, ahí está. Un destornillador de cruz, me parece. El pico este como para las montañas de nieve. Tiene unos detalles muy... Vamos a ver si podemos cambiarle la cabeza sin mucho problema. Y ahora lo ponemos. Ya quedó. Muy bien, lo tenemos. También se ve bastante intimidante con esta otra cabeza, así como con el saco este ahí puesto. Agarres esto. ¿Cómo no? ¿Quién va a ser el primero? ¡Cuchín! Dejemos al otro Jason en su blister y vamos a enfocarnos un poquito más en este otro, apreciando un cachito. Pero ¿saben qué? Vamos a ponerle la otra cabeza porque no. Ahí va. Entonces ahora sí ya tenemos a los dos Jason. Y básicamente cada máscara podría ser una variante, e igualmente sin su máscara.
Porque se ven horribles. Y sí, sí tienen bastante diferencia en sus trabajos finales de, en sus apariencias, de sus rostros. Está chido. Me gustaron bastante estas figuritas. Hay que ponerles una buena repisa para que luzcan chido. Ahí tengo una blanca, probablemente la vaya a pintar o así mismo con ese color, pero pues sí le voy a poner los dioramas de fondo para que se vea algo más chido. Y pues nada, bandita, aquí se quedan. Chéquense también los otros videos porque también hay muy buenas figuras, y van a seguir llegando. Nos vemos a la próxima y adiós, chavos.